los temas en punta y quedaría en punta si no les contáramos a ustedes lo que pasó después de la batalla de Maratón que tuvo lugar en el año 490 antes de Cristo entre las tropas griegas y las tropas atenienses comandadas por Milcíades recuerden ustedes que los espartanos llegaron al día siguiente de la batalla para preguntar qué era lo que había pasado. Y lo que había pasado era nada menos que los atenienses, comandados por Mircíades, habían logrado desarrollar una estrategia que les permitió derrotar a un ejército muy superior en hombres y en armas, que era el ejército persa que venía a tomarse a Europa, empezando por Grecia. Pues eh, eh, recuerden ustedes la historia de Filípides. El soldado griego que después de la batalla y cumpliendo las órdenes de sus superiores corrió y corrió y corrió hasta Atenas, 42 kilómetros. La primera maratón de la historia. Filipe llegó, subió al estrado que le tenían preparado para que cualquier emisario mensajero contara lo que había pasado con las tropas griegas que se enfrentaban a unas tropas persas muy superiores, dijo, hemos vencido y cayó muerto por la fatiga. Algunos dicen que por las heridas que había recibido en la batalla, no importa, murió después de recorrer 42 kilómetros. Los persas se habían batido en una retirada eh, eh, prácticamente ridícula. Muchos habían muerto en los pantanos que habían quedado a sus espaldas y cuando corrían fueron sorprendidos por los oplitas eh, griegos que les dieron muerte en gran cantidad. Y así se despejó ese peligro inminente para Atenas y para los griegos. Pero los persas no iban a parar. Darío, el gran emperador, quería conquistar a Europa y empezó a hacer los preparativos necesarios para volver a caer sobre Grecia. Sin embargo, no lo pudo hacer porque murió. Ya contaremos las condiciones en las que murió Darío, y quedó su sucesor, Jerjes, que enfrentó inmediatamente las revueltas que se producían siempre al interior de Persia cuando quedaba vacante el poder. Jerjes fue muy duro peleó con los egipcios a quienes derrotó, los egipcios se habían querido sublevar también, derrotó a los que en el interior de la corte y en el interior de Persia estaban conspirando en su contra y se hizo dueño del poder. Y dueño del poder volvió a recordar la campaña que había emprendido su padre y la que había quedado pendiente, la conquista de Europa a través de Grecia. Y entonces, cuatro años después de la batalla de Maratón, ya están listas las tropas persas para saltar otra vez sobre Grecia. Curiosamente, y esto no se eh, analiza con cuidado, gran parte de la armada que habían levantado los persas con un inmenso trabajo, estaba conducida por marinos griegos, por mercenarios griegos. Grecia combatiendo contra su propia padre, patria. Y caerían las tropas de Jerjes en una inmensa cantidad, una verdadera lluvia. Alguien dijo, seguramente es un cuento de la historia, pero qué bello es, cuando le un oficial le preguntó al hombre de... De, al, al espía que estaba mirando el ejército persa, qué tan numeroso era, dijo, si todos dispararan sus flechas al aire al mismo tiempo, cubrirían el sol. Y dijo el héroe griego, mejor pelearemos a la sombra. Jerjes, pues, sobre Grecia, y tenía que entrar a dominar Esparta, que era la nación más combativa, la nación más fuerte aquella que no había llegado en auxilio de los atenienses para la batalla de Maratón. Y Esparta estaba segura de que los atenienses le corresponderían atenciones y que no harían un frente común para luchar contra la invasión persa. Las tropas persas se desplegaron y buscaron una llegada al corazón de Grecia. Y tenía que ser a través de una montaña inhóspita que terminaba en un estrecho muy profundo llamado Las Termópilas. Se iba a producir una de las batallas más famosas en la historia de la humanidad, la batalla de las Termópilas. Al frente, esperando la invasión de los persas, la invasión gigantesca, estaba el rey de Esparta. Leónidas, con 300 hombres. Tenían también unos auxiliares, no eran solo los 300, pero muy pocos en comparación con la nube gigantesca de guerreros que venían a combatir y apoderarse de Esparta. Esa sería la batalla de las Termópilas, una de las batallas más famosas de la historia humana. Recordemos y con eso cerramos por hoy las palabras que quedaron grabadas y que repitió Leónidas para la historia humana. Viajero, cuando vuelvas a tu patria, recuerda que aquí murió Leónidas con 300 de sus hombres por defender sus sagradas leyes. 300 hombres para combatir la nube de guerreros. Y esa sería la batalla de las Termópilas y después vendría la batalla de Salamina y después Pausanias haría el resto en las batallas de Platea y de Micala. La invasión persa a Grecia no llegaría jamás. Europa quedaba libre del azote o del peligro inminente de una invasión persa. ¿Cómo hubiera sido Europa si los persas la invaden a través de Grecia? Todos son hipótesis, preguntas que se pierden en el vacío, lo que pudiera haber sido y no fue. Lo cierto es que la invasión de Jerjes a través de las Termópilas no produjo el resultado que Jerjes quería y fue finalmente derrotada su sombra en su eh, flota enorme en Salamina y luego en las batallas de Platea y de Micala. Esta es la historia que siguió a la gran batalla de Maratón, la maratón que se sigue corriendo en tantas ciudades de la Tierra, en tantos lugares. Es prácticamente un rito que se sigue cumpliendo. 42 kilómetros de recorrido entre Maratón y Atenas para que Filipides hubiera podido decir, he vencido, y murió exhausto, pero habiendo cumplido su sagrado deber. Esta es la historia que les estamos contando a ustedes gracias a Asesco.